Gabriel Soto e Irina Baeva son vistos como una de las parejas más estables del medio de la farándula. Y por supuesto, una de las más polémicas. Cada vez que se les ve juntos, se les pregunta, ¿pa' cuándo el bodorrio? Pero en esta ocasión, la actriz de origen ruso nos acaba de bajar la nube a todos, asegurando que ella no se piensa casar con Gabriel Soto. Por si estabas pensando que algún día esta pareja llegaría al altar, déjame te cuento que ella rechazó casarse con él. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Yo te aseguro que más del 90% de las mujeres que hemos visto a Gabriel Soto decimos ¡ay, papacito hermoso, divino, guapo, chiquito! ¡Claro que me caso con él! Pero en el caso de Irina Baeva, la modelo no piensa eso. La actriz de origen ruso afirmó que ella no tiene ninguna intención de casarse con Gabriel Soto, al menos en el corto plazo, ya que tiene en la mira mantener todo listo para cuando México le permita tener la ciudadanía. La actriz y modelo Irina Baeva le confirmó al programa Ventaneando que ella se encuentra súper tremendamente enfocada en intentar quedarse en México antes de cualquier otra cosa, asegurando que el romance con su galán va día con día. Una de las cosas que le ha enseñado este aislamiento, causado por el malestar que ya nos tiene hasta la coronilla, el cual está afectando a México y al mundo entero. La modelo de 28 años habló en el programa acerca de la posibilidad de llegar al altar con el actor mexicano. Y ojalá que Gabriel Soto no esté viendo este video, porque se le va a romper su corazoncito de pollo. Irina Baeva señaló que en sus planes cercanos no está casarse con Gabriel, ya que este 2020 le enseñó que se debe vivir el presente nada más. Con sus propias palabras, Irina Baeva aseguró, la verdad es que el 2020, una de las cosas que más nos enseñó es que no podemos hacer planes para nada. Aquí el objetivo de nosotros es más que nada seguir creciendo como pareja. Nosotros estamos muy bien, muy contentos. Y pues vamos a ver qué nos prepara el destino. Con este bateo tan sutil que le dio Irina Baeva a Gabriel Soto, que más o menos parece un home run, Irina cierra por completo el tema del matrimonio, mencionando que está súper entusiasmada por obtener la nacionalidad mexicana. Para obtener este tipo de documento ahorita está un poquito complicado. Irina Baeva comentó que ahorita conseguir este papel está un poquito difícil, debido a que los lugares y oficinas de gobierno están cerrados. Irina mencionó, para mí, México es ya ni mi segunda casa, es mi primera casa. Es donde paso más tiempo. Me encanta el país, me encanta su gente. Siempre lo digo, la gente, el clima y la comida son mi top 3. Nos adopta a todos como sus hijos. Yo sería la más feliz de ser mexicana. Ya soy de corazón, ahora sería serlo en papel. ¿Y yo qué te puedo decir? Honestamente, Irina Baeva tiene toda la razón. México es un país que nos apapacha a todos y cada uno de nosotros. Si nacemos aquí, estamos totalmente orgullosos de nuestro país. Por eso, cuando algún extranjero llega y conoce realmente cómo es nuestra cultura, se enamora por completo. Si tú eres de otro país, vente para México, eres totalmente bienvenido. Acá te apapachamos, ahorita con sana distancia, pero después hasta con un buen mezcal te damos la bienvenida. Irina Baeva terminó esta entrevista deseándole a todos sus seguidores una feliz Navidad y Año Nuevo, diciendo que a pesar de que es un momento difícil, dijo que está segura que todos juntos saldremos adelante. Recientemente, tanto Gabriel como Irina fueron envueltos en una gigantesca polémica después de haber asistido a una boda con una gran cantidad de invitados. Todo esto en medio del aislamiento y toda esta situación con este malestar. Ellos acudieron a esta celebración a pesar de que el aumento de casos ha ido incrementando día con día. La actriz quedó muy mal parada, ya que argumentó que debido a la gran cantidad de casos que se estaban dando, ya no valía la pena ver quién se cuidaba y quién no, por lo que aseguró que son perfectamente conscientes de la forma en la que se lleva un evento de tal magnitud, insinuando que ellos habían sido responsables al asistir a esta boda, con cuidados y distancias que marcaron al inicio de la celebración. Acerca de esa situación, Irina mencionó, como bien dice Gabriel, ya no es hora de andar viendo quién se cuida y quién no se cuida. Creo que es la responsabilidad de cada uno. Ya somos gente adulta, sabemos perfectamente cómo se tiene que llevar a cabo un evento de esa magnitud. Ahí sí, la verdad es que tenemos que estar en desacuerdo con Irina. Las recomendaciones actualmente es que de plano no se haga ningún evento así. Tal vez por la misma razón, Irina no quiere casarse con Gabriel Soto.
Tal vez está esperando a que más adelante ya no tengamos este aislamiento y las restricciones para poder armar tremendo pachangón. Ella tal vez quiere lucirse en su vestidazo sin cubrebocas. Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama. Dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Irina Baeva no se quiera casar con Gabriel Soto? ¿Qué crees que opine el galán acerca de la decisión de su novia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.